you wash up, never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing, the boy does nothing. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing, the boy does nothing. Hey boy, how you been? I got a thousand lines, where do I begin? And I've been here, been there, traveling. I saw you at the corner, my vibe kicked in. And two pills, I clock you, wearing tight jeans, a real nice suit. You were smiling like you were just 17. I asked you for a dance, you said yes please. Take a sip of dancing juice. Alcalde, el alcalde beleño, el señor Paco Delgado Bonilla, que se encuentra, aunque con chaqueta, disfrutando de esta feria. Sí, tú lo has dicho perfectamente. Un poquito con la chaqueta todavía puesta, que hemos estado organizando, bueno, mejor dicho, inaugurando un mural de la Virgen del Carmen esta mañana, que ha sido un acto muy entrañable con la hermandad, y ahora pues aquí visitando ya la feria de día para que todo esté perfectamente. La verdad es que la gente nos han felicitado, creo que hemos acertado en el lugar. Este difusor de agua que hemos puesto, no de vapor de agua, si no estuviéramos brillando, ¿no? Lo hemos puesto unos difusores de agua que creo que eso crea un clima mucho mejor, ¿no? Vamos a hacer unas correcciones mañana a primera hora que hay que mejorar, porque estas cosas que se planifican de una manera, pero cuando uno lo ve en la práctica, siempre es mejorable todo. Y ese es nuestro afán, que la gente lo pase bien, que disfruten de esta hermosa feria que es la Feria de Torre del Mar. No podíamos vivir la feria sin encontrarnos precisamente con nuestro teniente alcalde de Torre del Mar, el señor Emilio Martín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo se está viviendo la feria? Pues la verdad que muy bien, muy bien. Muy bien, además muy contento de la afluencia pública que estamos teniendo. La verdad que está la gaceta de la feria día llena, ayer también la de noche estuvo a reventar. Y la gente muy volcada con nuestra feria, como no podía ser de otra manera, ¿no? Muchísimas ganas de hacer feria, por supuesto, de vivirla en verano, que siempre son unas ferias muy lucidas. ¿Ha habido recortes para esta feria? Ha habido, claro, sí, ha habido unos cuantos recortes, pero bueno, con ese esfuerzo económico, con el esfuerzo y con la imaginación, invención, se llega a hacer también grandes cosas. Y yo creo que nos va a salir una feria, tanto de día como de noche, estupenda, vamos dignísima, vamos a dar una imagen para nosotros mismos y para los que nos visitan, estupenda. Y nada, y que desde aquí invitar a toda la ciudadanía, a todo el municipio, a la exarquía, a toda la gente que viene de fuera, que disfruten de la misma. Y nada, y a que vivan nuestra feria Santiago Santana. A vivir la feria. Que yo no sé si ha habido recortes, pero sí hay muchísima ilusión y muchísimas ganas. Muchísimas gracias, teniente gracias alcalde. Gracias a vosotros. Señor Jesús Lupi Áñez, se encuentra con nosotros el concejal de Tradiciones Populares. Nada mejor para una tradición popular que una feria. Y aquí se encuentra él,
acompañándonos en esta feria de Torre del Mar, eso sí, sin dejar de trabajar. Acaba de aterrizar en la feria, señor. Efectivamente, me hace la prueba del alcohol y no he tomado absolutamente nada todavía, ¿no? Todavía. Estamos bajo la carpa maravillosa que ha colocado el ayuntamiento con microclima, que hace que estemos todos muchísimo más cómodos para vivir esta feria. ¿Afluencia la que se esperaba? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas ganas de feria. Anoche tuvimos la oportunidad de llenar, en este caso la caseta oficial, que este año además es más grande que el año pasado, porque el año pasado teníamos los dos escenarios, este año tenemos solo uno, y además es un poco más grande, y ciertamente que ese ambiente de feria que todos pudimos contemplar para la elección de la reina, creo que era el inicio de unos días, pues yo creo que magníficos y maravillosos, que todos los que hemos trabajado, no solo desde la Delegación de Tradiciones Populares, sino evidentemente los servicios operativos, la Tenencia de Alcaldía, los distintos colectivos a los cuales hay que agradecer, esas 15 asociaciones que hoy están aquí presentes con nosotros, evidentemente para sacar un dinerillo, pero también para vivir de manera muy plena esta Feria de Santiago y Santa Ana, que, como digo, con pocos recursos, pero con muchas ganas, estamos realizando. Estamos en la feria, estamos dentro de una de las casetas que estamos disfrutando en esta feria de día de Torre del Mar. Y tenemos a dos de los responsables de la caseta. ¿Cómo? The 13. ¡Hola, The 13! Los 30, treintañeros todos. Treintañeros todos y pasando alguno que otro. Bueno, hay que vivir la feria a tope, ¿no? Bueno, con lo más naturalidad posible, rodeado de buenos amigos y de buena cervecita. ¡Muy buena feria! ¿Esperabais la afluencia que está habiendo en la feria? Perdóname. La afluencia de público. ¿Esperabais que fuera así? Flojito porque es el primer día y solamente es fiesta local aquí. Pero esperemos que el fin de semana esto se llene. No podía faltar a la feria el presidente de la Asociación de Comerciantes de Torre del Mar. Mucho lío, ¿no? Mucho, mucho. Pero ahora mucho disfrute. Pero mucho disfrute, muy bien. Encantado de estar aquí. Invito a todo el mundo a participar y a disfrutar de la feria de Torre del Mar. Un año más y quedan todavía muchas ferias, quedan todavía 4 días de feria. 4 días a lo grande. A lo grande. Y o sea, la semana grande de Torre del Mar, o sea, de aquí quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todo el mundo a participar y a disfrutar de este magnífico evento, ¿verdad? De este magnífico evento. Vamos a ver, señor Segovia, ¿cómo participa la Asociación de Comerciantes en la feria? Pues participa como llevamos ya bastantes años haciendo, muy activamente. En casi todos los eventos participamos y colaboramos aquí en la feria de día, participamos con una caseta, participamos en el certamen de la Reina de las Fiestas que tuvo, ¿sí?, tuvo ayer, anoche tuvo su momento. Ya tenemos reina grande y reina chica. Ya tenemos reina y reina grande y reina chica. Además este año ha sido espectacular, sí. 60 candidatas a reina infantil y 18 candidatas, todas preciosas, para reina de las fiestas. Bueno, buen número. Sí, sí, además fue un evento muy bonito, o sea, creo que salió muy, muy bien, la gente muy contenta, un llenazo absoluto en la caseta y muy contentos con todo lo que está haciendo. Pues muy bien, lo que les vamos a desear es que se divierta. Gracias, igualmente. Que se lo merece, después del trabajo duro hay que relajarse y hay que disfrutar. Hay que aprovechar estos momentos para hacer un kick-cut en los momentos que estamos pasando tan complicados y olvidarnos un poco de todo. Y seguir después con un poquito más de energía y de fuerza. Muchas gracias, señor Segovia. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Salve, estrella de los mares. De los mares iris, de eterna aventura. Salve, oh Fénix de hermosura, madre del divino amor. Pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo.
llegue al cielo y hasta ti nuestro clamor. Hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de...
Caseta de Izquierda Unida, centro de la caseta de Feria de Día de Torre del Mar. Bueno, y protagonistas de esta feria, señor Salvador Marín, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la feria? Ah, pues muy bien, aquí estamos en la Feria de Día, en la Feria de Noche, y porque tenemos casetas los dos, en las dos ferias, y bueno, estamos aquí ahora mismo en la de día y estamos bien, pues muy ambientados, todavía hay poca gente, pero ya mismo esto empezará a llenarse como el día de ayer. Ya veo que va usted ataviado con el delantal del que hablábamos esta mañana, un delantal que han sacado además con inscripción, con mensaje. Sí, nosotros hemos hecho unos delantales para los que estamos trabajando en la feria y por si alguien quiere alguno también, venderlo barato. Sí tenemos precios populares porque la gente nuestra pues es gente humilde, la gente que viene a la caseta nuestra y bueno, nosotros lo recibimos con todo el cariño del mundo, ¿no? I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. Nothing. Hey boy,
got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No. Bueno, pues yo me quedo sin paella, pero aquí sí está la televisión, a Sergio 24, así que les voy a mandar un saludo de 24 FM a Sergio 24 y un beso. Y nada, a vosotras. Bueno, pues bueno, vamos a aprovechar que están nuestros compañeros de Sergio 24 aquí. Un saludo de parte de Enrique Jiménez. Bueno, pues seguimos aquí en la radio y tenemos nuestros compañeros de la Sarcía 24 que han venido a grabarnos. Hola compañeros, un saludo de Francisco Val. Despedimos la feria con mucha tristeza, mojadas. Nos hemos puesto en el mejor lugar que puede dar una pista de cómo hemos vivido estos cuatro días de feria, de la Feria de Santiago y Santa Ana en Torre del Mar. Todo lo bueno acaba y ha llegado el momento de decir adiós y de despedirnos. Pero también de recordarles que falta bastante menos para que llegue la del año que viene. Hombre, que eso es así. Ya faltan menos días para que empiece la Feria de Santiago y Santa Ana 2013. Así que vayan tomando buena nota. Ahora es el momento de cantar eso de pobre de mí, pobre de mí. No sigo porque no quiero estropear el resto del mes ni agosto tampoco a nadie. Y que espero que lo hayan pasado bien en toda la feria con nuestros programas, espero que también lo hayan pasado bien. Y lo que es la crisis, pues la hemos olvidado unos días, ¿eh? Hemos estado a gusto, divirtiéndonos, viendo a mucha gente que sabemos todos que no podemos ver durante el resto del año, y aquí nos la hemos encontrado y se la hemos llevado hasta su casa. Hemos dejado la crisis en el fondo del cajón para pasar estos días bien divertidos, bien vividos. Tenemos que dar las gracias a la policía local, que se han ocupado de que no haya ningún incidente, de que hayamos podido vivir la feria con toda la tranquilidad del mundo, y por supuesto al Ayuntamiento beleño, a la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, que han hecho posible que pasemos una fiesta un tanto más fresquitos gracias a esta caseta con microclima que han montado para pasar esta maravillosa Feria de Santiago y Santa Ana. Creo que no nos queda más que llorar e invitarles a que nos veamos en la próxima feria. Lo que nos queda es que tú y yo leemos el paso doble.